Let us give the beginning of the anatomy, right? We're going to be talking about the anatomical terms, right? We're going to say that the person has to be standing up, right? And straight, right? And also, and it has to be with the palms, other hands facing forward, right? And also the feet together, right? That would be the anatomical position. La posición anatómica es conocida como de pie, con las los brazos a los lados, ¿verdad? Del cuerpo y los pies, ¿verdad? Juntos. La razón por la que se estudia los términos de anatomía, ¿verdad? De esta manera es que se tiene que tener esta. Habíamos dicho que la posición anatómica es standing upright, arms at sides, palms forward, feet together, right? Como le estábamos diciendo, de pie con los brazos a los lados, las palmas, ¿verdad? Al lado, con los pies juntos. Se le llama también la standard position in which structures are described, donde las estructuras del cuerpo pueden ser bien describidas, ¿verdad? Para eso se estudia la posición anatómica. Y vamos a entender qué quiere decir el derecho del izquierdo, ¿verdad? Algunas personas tienen una confusión muy grave y eso tiene que ponerse en claro. A lot of people are confused what it means, and today we're going to be clear in order to explain this and to make it clear the left from the right sides of the person in anatomical position, right? Que va a ser siempre el lado izquierdo y el lado derecho de la persona, de la posición anatómica de la persona que usted está observando, ¿verdad? No la persona que observa, ¿verdad? Es with respect to the person you're observing, not to the you, to you, which is the person who is watching, right? So from now and on, it's going to be her or his left or his or her right. It's not going to be with respect of your body, right? We're going to be talking about anterior and posterior, right? Anterior is going to be the front of the body, the front, anterior, and posterior, all the back, right? All the back. It's going to be called ventral and dorsal, right? Also. And va a ser posición anatómica, la parte de enfrente va a ser frente, frontal, ¿verdad? Frontal. Y la posición de atrás va a ser dorsal. También se le llama posterior, ¿verdad? Con respecto a la superior y la inferior, with respect to the superior and inferior, the superior is going to be above, towards the head, above, towards the head, right? And inferior, below, towards the feet, right? We're going to say that a point A with respect to point B is going to be superior towards B, right? And then we're going to be talking about proximal and distal, right? The proximal is going to be used when describing two points on the same limb, right? Arm or leg. Proximal will be closer to where an arm and leg inserts into the body, and distal further away from where the arm and leg inserts into the body. ¿Verdad? El proximal va a ser muy cerca de los brazos o la pierna, de la inserción de ellos, ¿verdad? Con respecto al tronco. Y el distal va a ser alejado de ello, ¿verdad? Entonces, one knee is proximal to the ankle. Y la rodilla va a ser proximal al tobillo,
¿verdad? Donde el wrist is going to be distal to the elbow. Donde la muñeca de la mano es distal del codo, ¿verdad? And then, as we see how important it is, ¿verdad? Vemos qué importante es, ¿verdad? El estudio de la posición anatómica para poder encontrar, ¿verdad? Al hacer el diagnóstico con pacientes, we see how important it is to understand the anatomical positions when the patients come to the clinic. Medial from lateral. Medial is closer to the midline, right? Medial is middle line. And the lateral is further from midline. Lateral, right? Like this part, lateral, like this other side, lateral. La línea medial, ¿verdad? Va a ser la línea que divide el cuerpo y la lateral va a ser a un lado, ¿verdad? Van a ser a los lados. Dice que el thumb o el dedo gordo es lateral to el dedo chiquito, ¿verdad? El dedo índice, el dedo chiquito. Y este, ¿verdad? Y todas estas cosas son muy importantes para poder entender. Dice que cómo se describiría la nariz, ¿verdad? Con respecto a los ojos, ¿verdad? Ya que hemos aprendido, ¿verdad? Y estamos dando a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, ¿verdad? Y se acabó el tiempo y venimos a la respuesta y decimos que la nose is medial inferior anterior, ¿verdad? To the ventral area. Que la nariz está en el término medio, ¿verdad? Debajo de los ojos y es en la posición anterior, ¿verdad? Es la de directional terms o los términos direccionales para describir las formas internas del cuerpo, ¿verdad? Y las posiciones externas, ¿verdad? De las estructuras, ¿verdad? Se le llaman cavities, ¿verdad? O spaces, right? And divisions. Como la sagital frontal, ¿verdad? Tenemos la sagital, el plano sagital, ¿verdad? Que es una de las formas en la que se describe la división del cuerpo, ¿verdad? Es un lengthwise cut, que es un mid-sagittal plane. It cuts the middle lines, ¿verdad? Y luego hay una parasagital que es parallel to the sagittal, right? Está hablando de la sagital, ¿verdad? Que es también una línea media y una parasagittal, que es paralela a la sagital. Está hablando de un frontal plane, ¿verdad? Está hablando del anterior and posterior portions, which means that if you're on the side, you could, ¿verdad? The body in one part frontal and another one distal. And transverse plane and horizontal cut, which means it is a line through, right? This way. And the oblique plane is like if you could just like inclined lines, right? Oblique. Las líneas oblicuas, ¿verdad? Que es cortes oblicuos, como si pasara una línea de este lado y otra así como inclinada, ¿verdad? El cerebro, con respecto al cerebro, también está transverso, frontal y sagital. With respect to the brain, is also frontal, sagittal, and transverse, right? And you will see, right? That is a very important thing, right? To get to know all these planes, right? Because it happens that we can always gather together in order to get this tutoring session a little bit richer, right? Because we can ask different questions in regards of how this human positions and planes can be more alike, right? Let us just stop right here in this tutoring section, and we're gonna come back with another more structures.